Aprovechando que acaba de salir la primera actualización de Linux Debian 12, es decir, la versión Debian 12.1 que tiene el nombre clave Bookworm, quiero hacer la actualización de Linux Debian 11 a Linux Debian 12, pero no quiero hacerla en una máquina virtual, que sería lo más sencillo. Quiero realmente hacerla en un computador real. Tengo un viejo computador que tiene un procesador AMD Dual Athlon. Tiene un disco duro de 500 GB. Este es un disco duro mecánico. Y en este computador, hace unos meses, hice una instalación con muchas distribuciones Linux. Este es el GRUB. Voy a fijar la cámara aquí en un pequeño trípode. O fijar el móvil. Entonces, este es el GRUB. Es el grupo en ese momento que tiene Linux Debian, aunque esta primera es Debian 12. Aquí tengo Manjaro, Alpine, MX, de otra versión de Debian 12. Y aquí tengo una versión de Linux Debian 11 que tiene el nombre clave Bullseye. Luego sigue Fedora, Boy Linux. Pero entonces, aquí en esta versión de Linux Debian 12, de Linux Debian 11, perdón, quiero actualizarla a Linux Debian 12. Está en la partición /dev/sda8. De hecho, tiene un pequeño problema. Observen, si yo arranco, es una instalación en un equipo real, pero si yo le arranco, la primera línea no funciona. Vuelve y se reinicia y me va a aparecer nuevamente el GRUB. Observen, aquí tiene una motherboard Asus M2N ESLi. Para arrancar, tengo que ir a opciones avanzadas de Debian 11 y observen que aquí le instalé unos kernels adicionales. El kernel normal de Debian 11 es el kernel 5.10.0.23 en este momento, pero le instalé unos kernels de SandMod. Tiene el 6.4.6.3. Creo que el único que funciona es este 6.1.40. Voy a arrancarlo con ese kernel 6.1. Ok, aquí ingreso entonces el usuario y la contraseña. Aquí tengo Debian GNU Linux 11, de nombre clave Bullseye, con un kernel, aunque este no es el kernel oficial de Linux Debian, 6.1.40 de SandMod. Tiene el uptime 1 minuto, 2330 paquetes. El entorno de escritorio es XFCE. Entonces, lo primero para empezar es que tenemos que ir o tenemos que buscar Debian Release Notes, que son las notas de actualización de la versión Linux Debian. Están las notas de actualización de Debian 12, de Debian 11. La que nos sirve es las notas de actualización de Debian 12. Y aquí está para la versión AMD 64, 64 bits. Este computador, a pesar de ser antiguo, es de 64 bits. Y en estas notas de publicación de Linux Debian 12, aquí en el numeral 4 dice actualizaciones desde Debian 11. Damos clic aquí. Y aquí hay toda una serie de pasos hasta el ítem número 8. Y aquí entonces me va a explicar exactamente lo que tenemos que hacer para hacer la actualización. Como siempre, lo primero es tener nuestro sistema completamente actualizado. Entonces, los primeros comandos que tenemos que dar son sudo apt-update. Aún estamos en Linux Debian 11, pero tenemos que estar seguros que tenemos la última versión de Linux Debian 11. Entonces, los primeros comandos serían sudo apt-update, aquí como ven está todo actualizado, pero tendríamos que dar, en caso de que fuera necesario, dar sudo apt-upgrade. Y aquí no hay que actualizar nada, pero sin embargo dice que hay algunos paquetes que ya se instalaron y que no son necesarios.
Por ejemplo, dice que el Linux Header de SandMod, el Linux Image y otra Linux Image ya no son necesarios y que deberíamos dar sudo apt auto remove. Entonces, esto también es necesario. Voy a dar sudo apt auto remove. Ok, aquí se está actualizando o se están borrando algunos paquetes que no son necesarios, es decir, aún estamos en la versión Linux Debian 11. Y antes de empezar, hay que aclarar que este proceso es, digámoslo así, irreversible, es decir, si queremos actualizar de Linux Debian 11 a Linux Debian 12 y ya estamos o reiniciamos en Linux Debian 12 y hay algún problema, generalmente es muy difícil devolvernos a la versión de Linux Debian 11. Entonces, por eso hay que seguir una serie de pasos o unas pruebas antes de aplicar la actualización como tal. Porque la mayoría de videos que he visto es que solamente dicen que hay que dar update, upgrade y modificar el archivo sources.lis y luego dar un full upgrade. Pero eso funciona perfecto si estamos en una máquina virtual o si tenemos una actualización limpia de Debian 11 o recién instalada y simplemente queremos hacer la actualización a Debian 12. Pero en este caso real tenemos un equipo real con aplicaciones que le hemos instalado, aplicaciones de tercero como el kernel SandMod. Debemos tener también Google y unas dos o tres aplicaciones que no pertenecen a los repositorios de Linux Debian. Entonces tenemos que hacer unos pasos y unas revisiones. Tal vez sea necesario borrar el kernel de SandMod. Es posible. Aunque quiero hacerlo utilizando el kernel de SandMod para ver cómo nos va. Aquí se está ejecutando el Osprover que dice que se utiliza para detectar los otros sistemas operativos. Aunque en este caso particular el group lo está manejando una instalación de Debian 12 en este momento. Ok, entonces, de nuevo, si doy un neofetch, en este momento tengo Debian 11 con un kernel 6.1.40, porque es el kernel de SandMod. La versión Debian sería la 11.7. Debian GNU Linux 11, de nombre clave Bullseye. Entonces, para empezar, en el ítem 4.1.1 dice que debemos hacer copias de seguridad de todos los datos y la información de la configuración. Entonces, aquí dice que deberíamos copiar lo que está en las carpetas etc, varlib dpkg, varlib apt extended, etcétera, etcétera. Y adicional dice que deberíamos guardar esta salida. Dice dpkg espacio menos menos get selections espacio una comilla simple y asterisco dpkg espacio menos menos get menos selections espacio asterisco en medio de una sola comilla simple. Y esto lo que me va a listar son todos los paquetes que están instalados en este computador. Entonces, esta información la podríamos guardar en un archivo. Es decir, damos aquí el signo mayor. Y aquí podríamos decir que son los paquetes Debian 11.txt. Y si doy aquí un ls y doy un cat paquetes Debian 11, aquí está el mismo archivo. Todos los paquetes que están instalados. Observen, empezamos con 2329 líneas, es decir, 2329 paquetes, que debe ser igual a el
el valor que aparece aquí en NeoFetch, 2329 paquetes. Es posible que este archivo después nos sirva para saber si Debian, la versión 12, borró algún paquete que nos podría haber servido. Entonces, lo siguiente sería que también podríamos guardar la configuración de los archivos punto, es decir, cd ls-a. Entonces deberíamos guardar la configuración de todos los archivos punto. En este caso sería .bashhistory, .bashlogout, .local, .mozilla, .config. Y en estos archivos y en estas carpetas puntos está la configuración de los programas que hemos utilizado. Entonces podríamos guardarla y después revisar si hay algún problema. Por supuesto, esto es un equipo de prueba, no lo voy a hacer. Ok, el siguiente punto importante es el punto 4.2, que dice que debemos comenzar desde un Debian puro. Y para eso entonces tendríamos que ingresar a /etc/apt y revisar el archivo sources.lis, y en caso de ser necesario, revisar la carpeta sources.lis.d si hay repositorios de terceros. Entonces aquí voy a dar un clear. Voy a ir cd/etc/apt-ls y aquí tengo el archivo sources.list y también está este archivo sources.list y está la carpeta sources.list.d. Entonces, si doy un sudo nano sources.list, en este archivo aún tengo o los repositorios de Linux Debian 11, es decir, de Bullseye, y en las 6 líneas que están, todo apunta a Bullseye. Y si tenemos 6 líneas, significa que estas 6 líneas solamente están con los repositorios de Debian, no hay ningún repositorio extra. Entonces, este archivo por lo menos no debemos cambiarlo, o por ahora no vamos a modificarlo. Este es el archivo que después tenemos que modificar, y en vez del nombre Bullseye, aquí se le pone Bookworm, aunque hay que hacer otros cambios. Pero antes de hacer eso, tenemos que revisar también la carpeta sources.list.d. Y observen que aquí en este caso tengo 4 archivos, que son los backports, Google, Opera y SanMod. Entonces, yo tengo 4 archivos con repositorios adicionales y lo que tengo que hacer es ingresar a cada uno de estos archivos y dejarlos como comentarios. Entonces yo daría sudo nano backports list y este primer archivo o esta primera línea le agrego al comienzo una almohadilla, control O y control X. Aquí ya quedó como una almohadilla, es decir, que está como un comentario. Y tengo que hacer lo mismo con el archivo de Google Chrome. Entonces, e igual con Opera y SanMod. Ok, lo que estoy haciendo es que estoy simplemente poniendo como comentarios los repositorios de terceros, los repositorios que no pertenecen a Linux Debian. No estoy desinstalando ni Google Chrome, ni Opera, ni los kernels de SanMod. Solamente durante la actualización no se van a actualizar estos paquetes, no se va a actualizar Google, no se va a actualizar SanMod, el kernel, ni los backports. Aquí también habla de los Debian backports. Algo importante es que si tenemos, por ejemplo, Debian 10 y queremos actualizar a Debian 12, tenemos que hacerlo paso por paso. Es decir, de Debian 10 actualizar a Debian 11 y luego de Debian 11 actualizar a Debian 12. Por ejemplo, en este momento tenemos ya disponible Debian Testing, que sería la futura versión de Debian 13.
pero yo estoy actualmente en Debian 11, entonces para llegar a Debian 13 tengo que actualizar de 11 a 12 y luego de 12 a 13. Ok, lo que sigue es que aquí debemos asegurarnos que ningún software o gestor de paquetes esté impidiendo, es decir, que ni Aptitude o Synaptic estén ejecutándose. Aquí yo he dado sudo apt-update y upgrade y eso significa que estos no se están ejecutando o no están bloqueando el comando sudo apt. Aquí dice que debemos eliminar paquetes obsoletos y eso fue lo que ya hice con este comando sudo apt auto-remove. Entonces con eso ya eliminé paquetes obsoletos. Aquí hay algo importante, dice que deberíamos eliminar paquetes que no son de Debian. Entonces, para eso dice que deberíamos utilizar cualquiera de estos dos comandos. apt-list, narrow, installed, not origin Debian. O si quisiéramos utilizar el apt-for-tracer. Pero me imagino que tengo que instalar. Voy a utilizar apt-for-tracer, que se ve más sencillo el comando, pero me imagino que tengo que instalar apt-for-tracer porque tal vez no está instalado. Aquí dice que apt-for-tracer orden no encontrada, significa que no está instalado. Aquí está, entonces voy a instalar primero sudo apt install. Ok, ya instalé apt for tracer y entonces daría apt for tracer. Y un sort. Entonces, observen aquí, en este caso, por ejemplo, tengo firmware, Google Chrome, Linux Image, Polybar. Se supone que deberíamos borrar todos estos paquetes. VirtualBox 7, Polybar, Opera, Linux Sandmod, etcétera, etcétera. Pero lo que yo hago es, no necesito borrarlos, lo que hice fue realmente deshabilitar las fuentes de terceros. Es decir, cuando ingresé a sources.list.d y le puse comentarios a todos los archivos, ya no se van a actualizar estos paquetes. Esa es otra forma, en caso de que hay otros comandos que me van a decir que si es posible la actualización o no es posible, entonces en ese caso tendría que borrar estos paquetes que no pertenecen a Linux Debian, tenerlos presentes y después volverlos a instalar cuando ya tenga Linux Debian 12. Pero en este caso entonces no los voy a borrar, pero los podríamos tener, por ejemplo, si yo hiciera, lo enviara esto a paquetes de terceros, Debian 11.txt, perdón, cd, ahora sí, entonces cat. Aquí está la información de los paquetes adicionales que no pertenecen a Linux Debian y que en teoría deberíamos borrarlos. Pero los dejo aquí en caso de ser necesario. Adicional, tenemos que desactivar, por ejemplo, el bloqueo de apt. Si vuelvo a cd, en caso de que tengamos en el archivo preferencias,
Pero aquí no tengo ningún archivo de preferencias, CD preferencias. Aquí esto, no tengo nada bloqueado, entonces en mi caso no necesito hacer nada. Ok, ahora dice que necesitamos instalar este archivo que se llama GPGB. GPGB. Dice que ya está en su versión más reciente, así que nos aseguramos que ya está instalado. Ok, ahora tenemos que verificar el estado de los paquetes. Entonces, voy a dar aquí un clear. Y lo primero que tengo que dar es dpkg --audit. Aquí no hay ninguna salida, significa que no tendríamos ningún error. Luego daríamos dpkg -l y un pager. En teoría todos los paquetes están instalados y no hay ningún problema. Imagino que si aquí hay algo diferente a la doble I, significa que hay algún problema con algún paquete que tal vez tengamos que desinstalar. Y adicional me da de nuevo el comando dpkg --getSelections para guardar los paquetes que están instalados, pero este paso ya lo hice. Pero podríamos repetirlo, cdls. Aquí tenía el archivo Debian, paquetes-debian-11.txt, pero voy a actualizarlo dando aquí está nuevamente actualizado los archivos que están instalados. También hay que eliminar cualquier paquete que dice que está retenido. Y aquí da otro comando, apt-mark-show-all, a ver si tengo algún comando retenido, algún paquete retenido, pero no hay nada. Ok, ahora sí dice que tenemos que modificar los orígenes para apt, es decir, modificar los archivos sources.lis y sources.lis.d. Entonces, yo ya modifiqué todo lo que está en sources.lis.d y le puse comentarios, pero me hace falta ahora sí modificar el archivo sources.list. Ok, ahora sí, el paso siguiente es actualizar el archivo sources.lis. Entonces, tengo que ir cd/etc/apt-ls y tengo que modificar el archivo sudo nano sources.list. Y entonces, en estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 líneas en que aparecen el nombre de Bullseye, tenemos que modificar el nombre de Bullseye y ponerle Bookworm. Entonces, aquí le voy a poner Bookworm. En esta también. Ok, ya modifiqué las 6 líneas y le cambié el nombre clave Bullseye, que es Debian 11, a Bookworm. Aquí voy a poner y voy a borrar estas dos primeras líneas que ya no las necesito. Entonces sería repositorios de Debian 12 Bookworm. Y hay algo importante, y es que a partir de ahora los repositorios de non-free
se dividieron en dos, en non-free y en non-free firmware. Entonces, aquí en las líneas tenemos que agregar la palabra o non-free-firmware. Aquí, non-free-firmware. Ok, entonces en las seis líneas tenemos que cambiarle la palabra bullseye por bookworm y al final tenemos que agregar, si tenemos main, contrib y non-free, tenemos que agregar non-free firmware. Si tuviéramos únicamente main, no, estos no serían necesarios, pero yo en la versión que tenía de Linux Debian 11 estaba utilizando non-free, entonces ahora necesariamente tengo que agregarle non-free-firmware. Ahora sí le damos control O y un control X, verificamos de nuevo este archivo. Aquí está el archivo. Y ahora sí, entonces tenemos que dar un update, sudo apt update, para que se actualicen los repositorios y ahora estemos apuntando a Linux Debian 12. Y observen que ahora todo, no, primero no da error y todo está apuntando a bookworm. Ok, y aquí entonces ya me dice que tenemos 1953 paquetes que se pueden actualizar, es decir, prácticamente todos los paquetes. Y si quisiéramos, podríamos ver la lista con apt-list --upgradable, pero pues van a ser todos los paquetes. Aquí están todos los 1900 paquetes. Todos los paquetes se van a actualizar. Entonces, antes de dar el comando o el siguiente comando es apt full upgrade. Pero hay un comando que podríamos dar y es que podemos hacer como una prueba para ver si es posible la actualización, de que no tenga ningún error. Entonces, ese comando es... Observen que todavía seguimos con Debian 11, pero entonces tenemos que dar el comando para verificar que el full upgrade funcione o que no tenga errores. Es como una verificación o una prueba. Sería sudo apt-o apt dos puntos get trivial only equal true full upgrade. Entonces, con este comando sudo apt-o espacio apt dos puntos get dos puntos trivial only igual true full espacio full upgrade, y las mayúsculas y minúsculas son importantes. Esta información que está dando aquí entonces significa que sí pasa la prueba y que sí podemos empezar con la actualización. Aquí dice, por ejemplo, que podrían dar mensajes como que no tengo suficiente espacio para descargar todos los archivos, etcétera, etcétera. Ok, ahora sí empezamos con la actualización de Linux Debian 11 a Linux Debian 12. Pero aquí sugieren que tenemos, o casi siempre tenemos que hacerlo en dos pasos. Entonces, antes de dar el full upgrade,
debemos dar el apt upgrade espacio without new packages. Es decir, debemos dar este comando y luego dar este otro comando. Entonces, ahora sí, estos dos comandos me van a actualizar de Debian 11 a Debian 12. Entonces, yo personalmente prefiero dar estos comandos en una consola TTY, es decir, no me gusta darlos aquí estando en el entorno de escritorio, porque se van a actualizar prácticamente todos los paquetes, absolutamente todos. Y en ocasiones me ha pasado que en medio de la actualización el emulador de terminal va a quedar mostrando solamente símbolos y entonces uno no sabe qué es qué decir y van a empezar a preguntar cosas de sí o no, si quiere guardar o borrar cosas, y como están solo símbolos, necesariamente hay que cerrar la sesión o volver a empezar. Entonces, en este caso, estos dos comandos me gusta darlos en una consola TTY, así que vamos a salir de aquí, un exit. Voy a guardar la grabación que estaba haciendo. Y ahora sí me paso a una consola TTY. Control al F1. Y aquí ingreso aquí para el registro, estamos en una consola TTY, sigo dando el comando neofetch. Y seguimos en la versión Debian 11. Y ahora sí, entonces, el primer comando es sudo apt upgrade espacio menos menos without new pkgs. O sea, vamos a hacer una primera actualización sin incluir los paquetes nuevos. Y aquí le damos un enter. Y aquí en este primer comando dice que se van a actualizar 701 paquetes y que aún están pendientes por actualizar 1252 paquetes. Entonces, aquí le decimos Enter y se van a actualizar esta primera parte de paquetes. Esto ya va a tomar por lo menos una media hora. En este momento son la 1 y 23 de la tarde. Ok, esta por ejemplo es la información sobre la actualización. Aquí por ejemplo podemos ir leyendo toda esta información, desplazarnos con flecha arriba, flecha abajo o con el espacio. O si no queremos leer nada, simplemente damos Q para salir. Ok, ya casi está terminando el primer comando de actualización, apt upgrade without new packages. Vamos en el 98% y en mi hora local es la 1 y 52 minutos de la tarde. Ok, y a la 1 y 54 terminó el primer comando. Recordemos que di sudo apt upgrade espacio menos menos without new packages. Entonces, el siguiente comando sería dar apt full upgrade, sudo apt full upgrade. Pero aquí en la página de Linux Debian dice que esta primera actualización, o al hacer esto en dos pasos, también puede ser útil si tenemos poco espacio disponible en nuestro sistema, en el disco. Entonces, por ejemplo, si yo diera aquí un df-h, observen que aquí tengo solo un df para verlo exactamente en bytes. Observen que aquí tengo
un disco duro de 27 gigas, tengo utilizados 8.8 gigas y están disponibles 17 gigas. Pero como ya hice una primera actualización, se descargaron unos paquetes. Yo podría dar, por ejemplo, aquí un sudo apt-client para que se borren los primeros paquetes, los paquetes de la primera actualización. Y de nuevo, si doy df, aquí me limpió al menos algo de un 36% libre, ahora tengo, perdón, de un 36% utilizado, ahora tengo un 35% utilizado. Y ahora sí, el comando para actualizar va a ser sudo. Observe que si yo diera de nuevo un neofetch, ya me dice que estoy con Debian GNU Linux 12. Es decir, ya NeoFetch reconoce que está parcialmente actualizado. Pero ahora sí vamos a dar el sudo apt full upgrade. Sudo apt full guión medio upgrade y enter. Y ahora sí se van a actualizar e instalar los nuevos paquetes. Entonces dice 1250 paquetes actualizados, 416 paquetes nuevos, 28 para eliminar. Entonces ahora sí desea continuar y esto tiene que descargar nuevamente 1200 1.2 gigas de archivos y se va a utilizar 1.6 gigas de espacio en disco. Y de nuevo le dimos enter y ya estamos ahora sí actualizando o terminando la actualización de Debian 11 a Debian 12. En este paso generalmente van a aparecer muchos más mensajes en que debemos dar sí o no a algunas opciones. Generalmente es que como vamos a instalar nuevas versiones, lo que va a decir es que si queremos que los archivos de configuración queden con la versión antigua o con la versión nueva. Yo generalmente le digo que deje siempre la versión nueva, la versión del desarrollador, la nueva versión de Debian 2 en este caso. Pero en este paso hay que tener o hay que estar pendiente de algunos mensajes que generalmente van a quedar como pantallas azul y que tenemos que movernos tenemos que movernos bien sea con las flechas, con el espacio o con tab y enter. Digamos que este full update empezó a las 2 de la tarde o 1:58. De nuevo esto va a tomar una hora tal vez. Y como tengo poco espacio, voy a detener la grabación. Poco espacio en el móvil. Voy a detener la grabación y la activaré cuando aparezca algún mensaje importante. O aquí esperemos que termine la descarga y luego de terminada la descarga generalmente hay dos o tres preguntas. Ya va en el 85% de la descarga. Ok, aquí está la lista de cambios. Entonces, y siempre me equivoco con el teclado. Nos movemos con el espacio y salimos con la Q. Este era el primer mensaje que les decía, dice configuración de libc6 AMD64. Aquí dice, hay algunos servicios instalados en el sistema que requieren reiniciarse. Entonces, quiere que los servicios se actualicen durante una actualización de paquetes sin solicitar confirmación. Entonces, aquí le digo que sí, con las flechas, flecha izquierda, flecha derecha. Me muevo así y doy enter. Creo que también funciona con tab. Con tab o las flechas, sí y enter. Ok, ahora sí, 2:03 de la tarde, full upgrade de Debian 11 a Debian 12.
Ok, ya está terminando la actualización o el full upgrade, va en el 98% y son exactamente las 3 y 2 de la tarde, 99% en este momento. Empezamos más o menos a mediodía o un poco antes de mediodía, es decir, todo el proceso lleva unas 3 horas. Por supuesto que este tiempo depende de la configuración de cada equipo o de la capacidad de cada computador. En este caso en particular tengo un computador demasiado antiguo. Es un AMD Athlon de los primeros que salió a 64 bits, solo 4 GB de RAM y un disco duro mecánico. Y todo esto pues influye en el tiempo de la actualización o del full upgrade. Aquí ya está el warning de posible missing firmware, es decir, de la tarjeta gráfica. Pero la gráfica está bien, así que no pienso cambiarla. Pero son solo warnings, es decir, son advertencias, no son errores, así que no pienso cambiar. Ok, y a las 3 y 4 de la tarde terminó el full upgrade, entonces recordemos que di un sudo apt upgrade without new packages. Luego di un sudo apt clean que me servía para liberar un poco el disco duro. Y luego dimos un sudo apt full upgrade. Entonces, si aquí diera de nuevo neofetch, seguimos con la versión Debian GNU Linux 12, aunque el kernel sigue utilizando el kernel SanMod, el kernel de 6.1 de SanMod. Cuando reiniciemos, me imagino que vamos a quedar o tengo que ingresar al nuevo kernel de que utiliza Debian 12. Entonces, el siguiente paso sería reiniciar mi equipo. Aquí voy a dar un exit. Recordar que estoy en la TTY número 1 y me voy a pasar a Control-Alt-F7 a la sesión gráfica. Aquí sigue la sesión gráfica, parece que no se afectó en lo absoluto. Pero ahora sí, entonces voy a reiniciar el equipo. Observen, aquí hay por ejemplo aplicaciones, le falta aquí el logo. Aquí por ahí, observen, ahora está aquí en la parte de arriba el menú de reiniciar. De nuevo, como este computador tiene más de 6 o 7 instalaciones o distribuciones Linux, en este paso tengo que, o aquí tengo que dar un paso adicional. Quiero saber cuál grupo es el que va a aparecer aquí. Observen que aquí en este momento quedó, creería que es el grupo nuevo de la actualización, del full upgrade del Debian 11 a Debian 12. Porque me imagino que no está funcionando OSProver y no ha detectado las otras instalaciones. Entonces, aquí, observen, si le diera opciones avanzadas, observen que la primera opción sigue estando el kernel de SanMod. Estas tres opciones, estas 1, 2, 3 kernels, estos son los kernels adicionales que yo he instalado. Pero el kernel que me interesa es este 6.1.0-10. Este es el nuevo kernel de Linux Debian 12. Entonces voy a arrancar con ese kernel. Aquí de nuevo usuario y contraseña. Y como tenía el entorno de escritorio XFCE, me imagino que aquí está arrancando o configurándose de nuevo el nuevo escritorio XFCE 4.18. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si todavía funciona
en multimedia debería todavía funcionar Simple Screen Recorder. Estamos grabando y aquí entonces abro la terminal de comandos. El fondo ya es el fondo de Debian Bookworm. Aquí le daría un neofetch. Y tengo entonces Debian GNU Linux 12 Bookworm con el kernel oficial de Debian 12, el kernel 6.1.0/10. El uptime dice 2 minutos. La primera vez se demora un poco más en arrancar. Un free-h, un ame-a para ver exactamente el kernel. El resumen de mi sistema. Y la versión, que ya estamos en la versión Debian 12.1. Entonces, en este caso, lo que me gusta hacer, el siguiente paso sería volver a dar los comandos sudo apt-update. Y en ocasiones uno podría volver a dar sudo apt-upgrade y a veces quedan algunos paquetes pendientes por actualizar. Pero aquí dice que todo está actualizado, aunque si le diéramos upgrade, me imagino que van a haber muchos paquetes obsoletos. Observen, aquí dice que tenemos toda esta cantidad de paquetes que ya no son necesarios y que se pueden borrar. Entonces, para eliminarlos daríamos sudo apt auto-remove. Entonces, antes de eso podemos dar un df-h para ver el espacio en disco. Aquí dice que la instalación tiene o está utilizando 11 GB y hay 15 GB disponibles. Entonces, vamos a dar un sudo apt auto-remove. Entonces, finalmente, podríamos dar de nuevo sudo apt client o auto client para borrar los paquetes obsoletos, los paquetes que ya no necesitamos, o sudo apt client si queremos borrar toda la caché. Y finalmente tenemos en nuestra instalación tenemos la partición SDA8 de un tamaño de 27 GB, se están utilizando 9.3 GB y están disponibles 16 GB. Terminamos con un kernel 6.1.0. Lo que decía es que lo que usualmente hago es que voy de nuevo a etc/apt-ls. cd-sources.list.d. Aquí daría un ls y podría, por ejemplo, sudo nano google volver a habilitar aquí el repositorio, por ejemplo, de Google, control o control x, y aquí daría sudo apt-update. Y es posible que aquí entonces se necesite actualizar nuevamente Google Chrome. Pero no, aquí dice que todo está actualizado. Pero al menos el repositorio de Google no me da ningún error. Tal vez hacemos lo mismo con Opera.
De nuevo, agregué las fuentes extras, las fuentes de terceros. Por supuesto, sudo nano backports. Por supuesto, los backports, entonces, si queremos utilizarlos, tendríamos que, ya no utilizamos Bullseye, sino que tendríamos que utilizar Bookworm. No, perdón. Sí, Bookworm aquí. Y me imagino que aquí sería Main Country Non-Free y Non-Free Firmware. Así quedaría si quisiéramos seguir utilizando los backports, pero en este caso entonces serían los backports de Bookworm y serían para instalar paquetes que estarían en la próxima versión de Debian 13, que se recompilan para que funcionen en Debian 12. Y un nuevo update. Ok, aquí está entonces todos los paquetes actualizados. Linux Debian 12. Podríamos probar de pronto las aplicaciones de terceros, sobre todo si siguen funcionando. Versión de Google Chrome, versión 115.0.5790. Y así termina entonces la actualización de Linux Debian 11 Bullseye a Linux Debian 12 Bookworm. Y con NeoFetch entonces terminamos.